Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Como siempre, mi nombre es Carlos Vargas y hoy estamos más felices que de costumbre porque se ha estrenado el popurrí de 30 aniversario de Priscila con una interpretación muy de acuerdo a lo que Priscila siempre nos ha entregado, y hay que admirar y reconocer todo lo que Priscila ha hecho en la música y que se refrenda hoy en día, teniendo como productora Yair Alcalá, sí, el ganador del Grammy, el regio ganador del Grammy. Se nos regala un popurrí de casi 10 minutos con temas que marcaron la carrera de Priscila, y nos da mucho gusto que haya elegido estos temas en particular, no solo porque fueron grandes hits en su carrera, sino porque también nos deja ver muy claro que es una mujer muy talentosa, una mujer que se renueva y que entrega siempre lo mejor de ella a sus seguidores, algo que todo mundo tiene que aprender. Priscila por algo tuvo el nombre de la princesita del acordeón, por algo también se le conoció como la reina del acordeón, y por algo a 30 años desde su inicio musical sigue despertando gran admiración y amor de todo el público. Los temas que seleccionó para este popurrí también han sido retomados por otros artistas, por otros talentos, y es importante marcar que Priscila nos deja un ejemplo más de su profesionalismo, porque elige temas que ya le conocíamos, pero junto a su productor nos entregan nuevos arreglos, una nueva partitura, una nueva interpretación. Me dio mucho gusto saludarlos, como siempre. Mi nombre es Carlos Vargas, director editorial de Solo Gruperas y responsable de esta sección. Hasta la próxima. Saludos.